Con la intención de facilitar el acceso de los alumnos al campo laboral, la Universidad Autónoma Metropolitana llevará a cabo la Feria Virtual de Empleo UAM 2020. El licenciado Edgar Suárez Sánchez explica cómo funcionará la feria en esta nueva modalidad a distancia. El objetivo principal es abrir un espacio donde nuestros alumnos egresados tengan la oportunidad de vincularse de manera directa con distintas empresas privadas, organizaciones sociales, instituciones, incluso del sector público, nacionales y extranjeras, que tienen actualmente una oferta real de trabajo. El enfoque principal está hacia nuestros alumnos de los últimos trimestres y aquellos que ya están por terminar su ciclo de formación, fundamentalmente para egresados, tanto de recién egreso, como los que ya tienen una trayectoria, una experiencia de licenciatura, de posgrado, de todas las carreras. Entonces, en el caso de los alumnos, que nosotros les denominamos candidatos, a partir del 28, la apertura para que se vayan registrando. El día 29 de octubre tenemos propiamente una capacitación con ellos sobre el uso de la plataforma por si tienen problemas con su registro. Del 5 al 10 de noviembre vamos a tener un programa bastante amplio con especialistas de recursos humanos, personas que están directamente relacionadas en el reclutamiento, en la selección para la inserción laboral, ¿no? Y a partir del próximo lunes 26 empieza la apertura de la plataforma para que vayan registrándose las empresas. Ahorita tenemos registradas cerca de 100 empresas. El 30 de octubre y 5 de noviembre tenemos que darles algún tipo de capacitación por algunas cuestiones de operación, de administración de la plataforma. Entre el 2 y 6 de noviembre, las empresas estarán cargando sus vacantes, ¿sí?, para que nosotros, 9 y 10 de noviembre, revisamos todas estas vacantes, vemos que cumplen con los requerimientos que estamos acordando. Propiamente liberamos la plataforma el día de la feria, 11 y 12. Para llevar a cabo esta feria de manera exitosa, la UAM genera alianzas que contribuyen a la búsqueda de empleo a través del contacto directo con las empresas, utilizando las distintas tecnologías y nuevas formas de postulación a través de la plataforma WorkIt. Y encontramos ahí con una plataforma que es de una empresa que se llama WorkIt, que nos lo está dando una donación, está haciendo nuestro, patrocinador en términos del uso, administración de su plataforma, que nos ayuda a hacer una conexión a través de todo un ambiente digital interactivo que las empresas que están demandando profesionistas puedan colocar ahí sus vacantes y nuestros alumnos egresados en calidad de candidatos poder postularse a esas vacantes. Hemos logrado la participación de un gran número de empresas que están en este compromiso social de ofertar directamente y que algunas son, de carácter ya casi exclusivo para alumnos egresados de la universidad. En años pasados, el Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo de la UAM ha llevado a cabo esta feria de manera presencial. Sin embargo, el licenciado Edgar Sánchez expone que, a diferencia de otras ediciones, al hacer el evento a distancia, se enfrentan a un panorama económico complejo. Yo sabemos que ahora hay una expectativa muy alta sobre el empleo. Cada año, más o menos 450,000 egresados de las instituciones de educación superior buscan incorporarse al mercado laboral. Normalmente, en las ediciones pasadas, en nuestras ferias que hemos organizado de manera general y demás, siempre se ha rebasado más de 1,000 candidatos. Entonces, en esta ocasión esperamos que esta cifra duplique. Hemos ya venido trabajando desde hace ya varios años en la conformación y en una serie de estrategias enfocadas a apoyar la búsqueda de empleo de nuestros alumnos y egresados. Y a través de toda esta alianza que hemos ido formando durante varios años con distintas empresas, se han seguido publicando en nuestro sistema institucional de Bolsa de Trabajo, han seguido ofreciendo algunas alternativas de empleo. Y entonces estamos también con esta,
esa perspectiva de que también, y es un mensaje hacia nuestros alumnos y egresados, que sí, también hay opciones laborales, de plantearle ese compromiso que tenemos como institución de trabajar todos juntos en pro de su empleabilidad. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo.